se elimina el tema de la restricción con la ley Z. Solicitar el carnet de vacunación de cada uno de los que puedan ingresar. Cerca de la una de la madrugada, reflejamos la situación de algunas calles en el centro de la ciudad de Santa Cruz, ante la existencia de boliches nocturnos hasta donde llegan muchos jóvenes, algunos menores de edad, a la espera de ingresar a estos lugares donde no se respetan los horarios establecidos por las autoridades. La circulación vehicular se ve interrumpida por la gran cantidad de personas que se encuentran a la espera de ingresar a los locales nocturnos que hay en la zona. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es evidente, por lo que también se generan peleas de jóvenes entre hombres y mujeres. No se observó ningún control de parte de la policía en estos lugares, pese a las restricciones que aún están vigentes hasta el 16 de agosto, como la ley seca y el horario de circulación que solo debe ser hasta la medianoche. Cerca de las 3 de la madrugada, personal de expendio de bebidas alcohólicas del municipio llegaron hasta un boliche ubicado en la calle Buenos Aires y realizaron el despeje del lugar, donde se encontraban una gran cantidad de personas infringiendo las normativas. El local fue clausurado. A denuncia de los vecinos de la zona del segundo anillo Avenida Centenario, donde se llevaban a cabo cierres de campaña de candidatos a las elecciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, se evidenció un descontrol de parte de jóvenes que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública, con música a alto volumen en sus vehículos y generando una gran congestión vehicular. Pasadas las 23 horas, patrulleros de la policía llegaron al lugar para controlar el tráfico vehicular y realizar el despeje de una gran cantidad de jóvenes que disfrutaban de una fiesta donde no se respetó ninguna medida de bioseguridad, pese a que aún nos encontramos en una pandemia por el COVID-19. Y ante estas situaciones, el presidente del Consejo Municipal anunció que pedirá controles más estrictos ante las aglomeraciones producidas por los locales y discotecas que atendieron la noche de este viernes. Nosotros vamos a exigir de que también la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueda hacer estos controles, pueda maximizar en lo posible para que esto no pueda suceder. Además, que llamamos a la conciencia también de los ciudadanos, la conciencia de los ciudadanos también de que esto también es una pandemia y que nos afecta a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a darle la importancia que conlleva, además que las medidas que se adoptaron es a partir del lunes, no desde este fin de semana. Entonces, vamos a ser estrictos fiscalizadores en todo este tema. No se está obligando, pero sí se está queriendo que se exija esta vacunación, porque es algo que nos va a ayudar a todos nosotros, a que podamos nosotros poder lograr que no nos contagiemos y no volvamos a una cuarta ola que va a ser mucho más fuerte, ¿no? Y por su parte, el alcalde Johnny Fernández anuncia que este lunes se va a reunir con los propietarios de los locales nocturnos de la ciudad. El día lunes voy a tener una reunión con todos los actores gremiales, transporte, van a estar también los empresarios, van a estar los dueños de boliches, tienen que estar todas las actividades. Le vamos a una vez más recomendar y darle a conocer cuáles son los reglamentos. Hay lugares donde se puede permitir el ingreso hasta un 70%, pero se están pasando. En otros 50% y no están acatando. ¿Qué significa esto?
de que no están cumpliendo la normativa. Y si ellos siguen así y no coadyuvan esta tarea de las medidas de bioseguridad, de control al ingreso, de respetar los aforos, vamos a clausurar los boliches. Así va a ser de claro.